Es la historia de una periodista que llega a un pueblo en el interior para hacer una nota que no le interesa mucho y que medio la mandan ahí porque le meten una cámara. Le habían dicho que iba a ser la conductora del noticiero y de repente ponen a otro, medio por acomodo, y a ella la mandan lejos. Y bueno, ahí empieza la historia. Por eso entonces ella quiere conseguir algo que valga la pena para poder tener una buena nota. Y empieza a investigar, se entera que hay una desaparición de una chica de la zona. A partir de que empieza a investigar, van a aparecer y suceden diferentes muertes. Ella empieza a investigar a fondo sobre eso y lo que empieza a suceder es que parece que fuera la misma naturaleza que se está vengando de las personas que maltratan a los animales. Reiteramos, se desconoce el paradero de Julia Cotonese. ¿Ves? Yo necesito una nota así. Si van para allá, tengan cuidado. Es bastante raro, porque es un hombre que vive en el campo, que de alguna manera tiene un vínculo con la tradición del hombre de campo que come asado, hombre de campo que anda a caballo, hombre de campo que le gusta cazar, pero es vegano. Cazan y después van y se fotografían con animales degollados y los publican en Facebook. Propuesta de cine independiente hecha en la Argentina, en escenarios maravillosos como La Rioja, por ejemplo, que es un lugar increíble, y que rodarla fue sumarse a la aventura, a la perseverancia, al amor que le puso Gabriel Grieco a esta película y que ha tenido una recorrida importante por distintos festivales del mundo. Aquellos espectadores que vengan a ver la película van a establecer contacto, no solamente con el país, van a establecer contactos quizás con nuestras propias contradicciones, pero fundamentalmente van a establecer contacto con lo que es el nuevo cine argentino también.